Señor, abre mis labios. Y tu temeroso y glaso Dios y tu prolongado.
Me adelanto a la aurora. Thank you.
Señor todas las naciones, aclamando todos los pueblos. Virgen de su misericordia por nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdón de sus pecados. Por la
Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, fuente y origen de toda paternidad, tú hiciste que los santos mártires, Andrés y sus compañeros, fueran fieles a la cruz de Cristo con una fidelidad que llegó hasta el derramamiento de su sangre. Concédenos por su intercesión que difundamos tu amor entre nosotros, nuestros hermanos, y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Porque contemplas misericordiosa nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
el auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que hoy preside el excelentísimo señor obispo don Humberto Gutiérrez Valencia, obispo auxiliar de Guadalajara, en el que quiere darle gracias a Dios por los 51 años de vida sacerdotal. Es la misa que ofrecemos todos los días por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Recibimos en esta Santa Misa a los peregrinos de Pipas, Iztapalapa. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. También se unen a nuestra alabanza los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde Baja California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Muchas felicidades, señor obispo. Muchas gracias. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, fuente y origen de toda paternidad, que hiciste que los santos mártires Andrés, Dunglac y compañeros fueran fieles a la cruz de tu Hijo hasta derramar su sangre, concédenos por su intercesión que, propagando tu amor entre los hermanos, podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos,
son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva, mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube del mar les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gentes de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido el azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos. Se pondrán de pie y todos los que los estén viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá. Y subirán al cielo en una nube a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor, mi fortaleza. Bendito sea el Señor. Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para darle descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Justo saludo a los señores canónigos, de manera especial al nuevo rector, don Salvador Martínez. Me siento muy honrado, contento de estar celebrando aquí con ustedes en este día, que desde hace ya cerca de 30 años he vivido aquí en la Basílica, para dar gracias a Dios nuestro Señor por intercesión de la Santísima, por medio de la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe, por haberme llamado al presbiterado a ser sacerdote. Es una gracia muy grande que no es para vivirla uno personalmente como si fuera algo en beneficio de uno, sino para la gente. Somos sacerdotes para la Iglesia, somos sacerdotes para el pueblo. Dios nuestro Señor pues me ha permitido desde hace ya 51 años vivir esta experiencia de consagración a Dios y a la Iglesia. Las lecturas que hoy escuchamos nos hablan de muerte y resurrección. Hoy estamos celebrando también a 126 mártires de la Iglesia de Vietnam, que a lo largo de varios siglos fueron dando testimonio de Jesucristo,
abrazándose a la cruz, que es nuestra gloria, como cantábamos en el canto de la entrada. Ellos ofrecieron su sangre por amor a Dios y por amor a los hermanos. La primera lectura que escuchamos hoy del Apocalipsis nos habla también de dos testigos. Eso quiere decir la palabra mártir, testigos. Testigos de Dios que estuvieron anunciando, profetizando, pero que fueron también asesinados y después, de una manera muy extraña, volvieron a la vida. Volvieron a la vida para ser glorificados, fueron llevados al cielo. En el Evangelio escuchamos precisamente el tema de la resurrección que Jesús propuso a la dificultad que tenían los saduceos, un grupo de personas que no creían en la resurrección, como ahora hay mucha gente que tampoco cree en la resurrección. Para muchos se les hace más fácil creer en la reencarnación que en la resurrección. Y en tiempo de Jesús había pues estas personas que no creían en la resurrección. Y por eso le ponen este ejemplo que nos parece ridículo, cómico. Siete mujeres que se fueron casando, perdón, siete maridos que tuvo esta mujer que sobrevivió a todos, sobrevivió a todos. Si los muertos resucitan, le dicen a Jesús, ¿cómo van a vivir en la otra vida? Ella fue mujer de siete. Y Jesús nos da esa enseñanza. Cuando resuciten los muertos, ya no habrá matrimonio. Vivirán los que sean dignos de la resurrección, como los ángeles e hijos de Dios. Mis queridos hermanos, nuestra fe cristiana tiene como cimiento principal la resurrección de Cristo. Lo decimos nosotros todos los domingos cuando recitamos el credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Es algo pues que le da sentido a toda nuestra fe cristiana, a todo lo que creemos por la palabra de Dios, a todo lo que creemos por enseñanza de la Iglesia. Creemos que en este mundo somos peregrinos, vamos caminando hacia el cielo. Es nuestra patria, es nuestra casa. Caminamos en medio de dificultades. Aquí peregrinamos también al santuario de la Virgen y eso nos recuerda precisamente que vamos a una peregrinación más larga, la peregrinación de la vida hacia el cielo. Muy queridos hermanos, yo los invito a todos ustedes, a todos los peregrinos, a todos mis hermanos sacerdotes, para que vivamos así esta vida, como nos enseña San Pablo, como si no, los que disfrutan, como si no disfrutaran, los que se casan, como si no se casaran, los que tienen, como si no tuvieran. Somos peregrinos. Nuestra vida, por más larga que sea, se acaba, se termina. Estamos precisamente ya a unos días de terminar nuestro año cristiano, nuestro año de fiestas cristianas. El día de mañana, con la fiesta de Cristo Rey, se cierra este año de fiestas para volver a comenzar con el tiempo de Adviento y la Navidad. Es algo pues que nos recuerda en este mundo secularizado, en un mundo que se va haciendo menos cristiano, que tenemos un destino celestial, que aunque vivimos aquí, pasamos tantos trabajos,
que aunque nos preocupan tantas cosas, la familia, el trabajo, la profesión, etcétera, sin embargo, nuestro corazón hay que tenerlo en las cosas del cielo. El ser testigo de Cristo en nuestros días, como siempre, es algo verdaderamente difícil. Nuestros hermanos de Vietnam se encontraron con una cultura, como católicos, con una cultura que no les favorecía su vida cristiana. Prefirieron morir. Hoy, como decía, nos enfrentamos a una cultura que, al menos aquí en nuestra patria, no persigue de una forma sangrienta a los testigos de Cristo, a los cristianos, pero que de varias formas va agrediendo, va contradiciendo las enseñanzas, las costumbres cristianas. Todos nosotros nos damos cuenta cómo la Iglesia es perseguida, es criticada, no solamente por los abusos de algunos cuantos, sino sobre todo por sus creencias, por lo que nosotros practicamos, queremos practicar las enseñanzas de Jesús. Se nos tacha de anticuados, se nos dice que ya no tiene sentido el matrimonio único para siempre. Se nos dice que la vida que lleva una mujer en su seno no vale la pena. Y por eso pueden abortar, pueden hacer lo que quieran. Y así como esto, hay otras muchas cosas, que es una cultura que va contradiciendo a nuestras enseñanzas, a nuestras creencias cristianas. No olvidemos, pues, que dar testimonio en este tiempo no depende solamente de nuestras fuerzas, sino que depende de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios, que nos dice que no seremos tentados, puestos a prueba más allá de nuestras fuerzas. Hoy estamos aquí en la casa de la Virgen, nuestra Madre, que prometió a Juan Diego que estaría atenta a todas las vicisitudes de sus fieles, de sus devotos. Por eso venimos aquí a suplicarle que nos acompañe en nuestra peregrinación, que no nos sintamos solos, que sintamos esa fuerza de Dios, la presencia del Espíritu Santo, para que nos haga fuertes y nunca nos avergoncemos de profesar nuestra fe cristiana. Que a pesar de que no tengamos ventajas, hay quienes pierden su trabajo porque no quieren hacer ciertas prácticas que les ordenan los hospitales y tales instituciones. Que no tengamos miedo, que no tengamos miedo de ser maltratados, de ser perseguidos, sino, ya dije, materialmente, pero sí en una forma que se pone a la opinión pública en contra de las creencias cristianas o de la Iglesia Católica. Con esta confianza, queridos hermanos, ofrecemos hoy nuestra Eucaristía, el sacrificio de Cristo, sacrificio del amor, la muestra más grande de que Dios nos ama y de que no nos deja solos, de que Él está siempre con nosotros para ayudarnos todos los días a llevar nuestra cruz. Que así sea. Oremos a Dios, que cuida de todas sus criaturas, y pidámosle humildemente por nuestras necesidades.
digamos con fe, te lo pedimos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo, don Carlos Aguiarretes, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra ciudad y por nuestra patria, para que les dé prosperidad y las conserve en el amor y la concordia de sus habitantes. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que los fieles, que las iglesias de Vietnam, siguiendo el ejemplo de San Andrés Dung Lan y de sus compañeros mártires, profundicen en su tradición cultural de veneración a los antepasados y lleguen a conocer la buena nueva cristiana de la resurrección. Oremos. Por el excelentísimo señor obispo Humberto Gutiérrez Valencia, obispo auxiliar de Guadalajara, que celebra su 51 aniversario de ordenación presbiterial, para que, por mediación de Santa María de Guadalupe, el Señor lo colme de abundantes bendiciones. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos de Pipas de Iztapalapa. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por la salud del niño Mateo Palacios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido con fe por Jesucristo nuestro Señor. Yes.
grato a tus ojos, Señor. Recibe, Padre Santo, omnipotente Creador, esta hostia inmaculada y el cáliz de salvación. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Padre Santo, los dones que te presentamos al venerar la pasión de tus santos mártires, y concédenos que en medio de las adversidades de esta vida permanezcamos siempre fieles a ti y nos convirtamos en ofrenda agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al alabar nosotros a los santos mártires, tú eres glorificado, ya que todo lo que concierne a su pasión es obra admirable de tu poder. En efecto, tú misericordiosamente les proporcionas el ardor de la fe, les otorgas la firmeza de la perseverancia y les conceden la victoria en la batalla por Cristo Señor nuestro. Por eso, tus criaturas del cielo y de la tierra te adoran cantando un cántico nuevo. Y nosotros, con todos los coros de los ángeles, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad de tu Iglesia, peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos Aguiar, al señor obispo Humberto Gutiérrez, quien preside esta Eucaristía, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. La paz. Que el Señor les dé la paz y lo bendiga. Gracias. La paz. La paz. La paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Señor. Oremos, alimentados con el mismo y único pan, en la conmemoración de tus santos mártires, te suplicamos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor y alcancemos la recompensa eterna prometida a los que perseveran hasta el fin, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Thank you.